La nueva novia de Wherever Tomorrow es criticada por su físico, además de que es comparada con Fernanda Blas. Un famoso influencer regio es acusado de infidelidad aún estando casado. Y Juan Guarnizo sigue furioso por el partido entre Peluche Caligari y Pío FC. Esto y un poco más será de lo que hablaremos el día de hoy. Sofía Zavala, quien es la actual pareja de Wherever Tomorrow, es fuertemente criticada. Esto debido a un video que nos compartió en donde nos muestra cómo es un día de partido en Peluche Caligari. Y ya. Literalmente no hizo ningún comentario desafortunado, fuera de lugar ni nada de eso. Pero aún así varias personitas decidieron hacer algunos comentarios como los siguientes. La que tenía sí estaba muy guapa y nada que ver. Pero bueno, así es uno de hombre, a veces de Nada que ver con Fer, neta que los hombres cambian oro por caca. Si piensa que la gente la va a apoyar como apoyaron y siguen apoyando a Fernanda para su carrera de influencer, está muy equivocada. Y uno de los que más me dejó pensando fue: prometo que no suelo hacer este tipo de comentarios, pero ¿cómo va a cambiar a Fernanda por una belleza súper genérica? Dos cosas. Primero que nada, decirle a alguien que tiene una belleza súper genérica sí se puede considerar ofensivo o por lo menos con ganas de molestar. Segundo, el comentar "yo no suelo hacer esto" no justifica tus comentarios de odio. Y pues no sé, todos estos comentarios sinceramente me parecen carentes de raciocinio. Y además de que parten del odio por la supuesta infidelidad que cometió el primate, la cual les recuerdo que hasta el momento sigue sin ser confirmada por Fernanda Blas. Muy seguramente porque todavía no le terminan de escribir el guión que leerá al borde de la lágrima junto al experto en monetizar con el dolor ajeno llamado un tal Fredo. Por otro lado, algo de lo que me di cuenta y que me dio mucho gusto es que en el video original compartido desde la cuenta de ella, los comentarios son mucho más amables. Personalmente, yo creo que todos estamos en nuestro derecho de creer que en la ruptura de Fernanda y Wherever hubo un héroe y un villano y tomar el lado que querramos. Así como opinar cualquier cosa al respecto. Pero ya meterse con esta chica y más sin tener ninguna prueba al respecto como que no va. Aparte de que no la están criticando por eso, sino por su físico, cosa a la que le encuentro menos sentido aún. Porque tampoco es que sea lo que generalmente se considera fea, simplemente es muy diferente a Fernanda. Pero bueno, te invito a escribir tu experta opinión en los comentarios. En chisme regiomontano, Mr. Hillman, el influencer conocido porque su esposa le fue infiel y él después de 1284 señales no lograba darse cuenta, resulta que tiene un podcast. Y hace unos días tuvo como invitada a Fernanda Arriela, Arriella, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, a ella. A quien de repente le tocó una dinámica que se trataba de decir quién es la persona más famosa que le ha coqueteado. Y todo comienza mal cuando dice que sí puede hablar de uno, pero no puede decir el nombre, ya que este está casado. A lo que Mr. Hillman procede a hacer algunas preguntas que vayan revelando la identidad secreta de este individuo. Las características que menciona es que es alguien con barba, gordito, que tiene un podcast regio muy viral y aparte tiene un amigo medio filósofo, según sus propias palabras. Aquí hay algo que tengo que aclarar, aunque yo no le veo ningún sentido, pero bueno, vi algunos comentarios al respecto. No, de quien hablan no es Diego Rusarín, pues cuando mencionan filósofo dicen claramente que es el amigo, no la persona, entonces no puede ser Diego. Y bueno, entonces para este punto ya nada más había dos opciones claras para la mayoría de los espectadores. Una era Jacobo Wong y la otra era La Mole. Pero déjenme decirles algo, Jacobo Wong no es gordito. Mucha gente se ha hecho esa idea quizás por lo de la barba y eso le dé una sensación de estar más rellenito de lo que es. Pero si tú ves una toma abierta o alguna fotografía en donde se vea de cuerpo completo, podrás darte cuenta de que él tiene una complexión que podríamos llamar mediana. Aparte de que la chica menciona claramente que es una persona casada y hasta donde sabemos en este momento, Jacobo Wong no está casado. Por lo que el ganador a la quemada del año es nada más y nada menos que para Iván Femat La Mole. Por si quieres una prueba todavía más contundente, la chica menciona que se siguen en Instagram y ¿quién crees que es el único de los sospechosos que sí la sigue en esa red social? Así es.
Pero bueno, esta historia ya quedará a criterio de cada quien. Yo lo único que me puedo imaginar en estos momentos es a la mole dándole explicaciones a su esposa al mero estilo de... No soy yo. No soy yo. No soy yo. Y de ahí no me saca. No soy yo y no soy yo. Hablando de personas que perdonan infidelidades, Juan Guarnizo habló muy mal de la Kings League y su decisión de hacer un partido amistoso en la Final Four entre Peluche Caligari y Pio FC. Guarnizo dice no encontrarle ningún sentido a que hayan tomado tal decisión. E incluso se atrevió a decir que le parecía más lógico que eligieran a su propio equipo que al de Wherever Tomorrow. Y por supuesto que muchísima gente se puso a opinar del tema, dejando en ridículo al colombiano. Pues a legua se notaba que ese comentario partía más de un odio que sentía o una envidia por el equipo más mediático de la Kings League Américas. El propio Wherever opinó del tema y aunque lo hizo de una manera tranquila y sin tomarse personales los comentarios, le dio una arrastrada legendaria al Camas. Esto lo hizo con una explicación de 37 minutos sobre la importancia del show para mantener el interés de los patrocinadores y que el proyecto pueda continuar. Y después de todo el escandalazo que se armó por estas declaraciones, Juan volvió a hablar del tema en stream, diciendo que él no había dicho ninguna locura. Y dice que no fue por celos ni envidia, sino que está preocupado por el bienestar de la liga a la que pertenece. Y ahí sí que la verdad yo no le encuentro ningún sentido, pues él sabe o debería de saber que gran parte de la importancia que tiene la liga es gracias a sus dueños y su fama previa. Aniquiladores no tendría ni de cerca los números que tiene de no ser porque él es el dueño. Al igual que Pio sin Rivers o Peluche Caligari sin el Escorpión o Wherever. Pero Juan parece simplemente no querer reconocerlo. Y siendo sincero, la mejor palabra que encuentro para describir la actitud que está tomando Juan actualmente es lamentable. Y es que él es de esos pocos que están en el top, la élite o como le quieras llamar, que ya sabes que ya sea en una semana, en un mes o en un año, se volverá a meter en una polémica en la que no tenía nada que ver. Con esto me refiero a que es normal que si eres una figura mundialmente conocida, te estés metiendo en escándalos ya sean reales o inventados de vez en cuando. Pero no es normal que sea con cosas externas a ti. La verdad pareciera que Juan busca la polémica para renacer cada cierto tiempo, metiéndose en chismes que no le incumben y dando opiniones que nadie pidió. Y cuando sí se está esperando que hable sobre algo, como cuando falleció su hermana y todos criticaron la actitud de su esposa, decidió simplemente prender stream y ponerse a rolear en GTA V. Yo la verdad sí creo que el Kama se ardió porque Peluche Caligari está vendiendo más boletos por un partido de exhibición que su equipo que sí clasificó directamente a la final. Pero bueno, aquí lo importante es ¿qué piensas tú al respecto? ¿Será que verdaderamente Peluche Caligari no se merecía ese partido? ¿Será que Ari Gameplays rompe el récord de menos porcentaje de su cuerpo cubierto con ropa en esta ocasión? Escríbelo en los comentarios. Pero bueno, ya por mi parte sería todo el día de hoy. Espero nos veamos muy pronto. Sobres, bye.